Hello, good evening. Hello. Hello, good evening. How are you today? Hello. 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 I think. Fine, great. How was your day? ¿Cómo estuvo el día? How was your day? Good, good. Good, Alejandro. Did you go to work? Very good. Okay, very good. That's fine. Good news. Did you practice in the platform, Alejandro? No. Okay. Hey, good night, Araceli. How are you doing? I'm tired. Tired? Yes. Did you go to work? Sí. I think yes. Okay, it was a hard day at work. I don't understand. Un día duro en el trabajo. A hard day at work. Yes. Okay, well, tomorrow's Friday. And then, do you work on weekends? No. No. Okay, that's good. So you can rest on weekends. That's nice. And the rest of you, how are you doing, Rocio? How are you doing? Hello. Hello, Rocio. Are you okay? Are you got the flu or a cough? Aquí también. Un poco. Wow, I'm sorry about it. Okay. Drink hot tea, chamomile tea. De manzanilla. Or with lemon and honey, it's really good. Hot water with lemon and honey. It's good and it's delicious too. Voy a intentarlo. Yeah, it's so nice. Gracias. Well, thank I you. Hope you to get better soon. Yeah. What about you, Ernesto? How are you doing? How are you doing, Ernesto? Ernesto, how are you doing? How was your day? How was your day? And watch it. You watch TV? Sí. Only watch TV all day. Yes. And the platform? Hello. Hello. Okay, ¿cómo están yendo? Ya terminamos ya con el, ahora vamos a hacer un repaso, porque bueno, el tema de ayer es de bastante repaso, es de practicarlo mucho, entonces vamos a hacer un repaso. Para este repaso ya les mandé al grupo de WhatsApp el documento con el que vamos a hacer el repaso, ¿verdad? Y es importante que completen también los ejercicios de la plataforma, por lo menos hasta la sección 4, que es la que ya terminamos el día de ahora, ¿ok? No, ya la terminamos, ¿sí? Ok, so we're going to start the review. This is the document I sent, ¿ok? And this hide. Okay, I already sent this to your WhatsApp. Ya les mandé esto. Ya lo tienen en su teléfono. Esto es con lo que vamos a estar trabajando el repaso de ahora. Okay, it says possessive pronouns and possessive adjectives. Es un poco más de lo que vimos ayer para practicarlo más y para reforzarlo. Recuérdense, este es un tema de mucha práctica. Requiere mucha práctica, hacer muchos ejercicios. Si sienten que es difícil,
También busquen ejercicios en internet. Ustedes pueden hacer, pongan possessive pronouns, exercise, grammar exercises. Ahí pueden encontrar una variedad de recursos para que le practiquen más. Y también acuérdense que el aprendizaje del inglés es cíclico. Se repiten algunos temas. Así es que, don't worry. So, let's practice. Yesterday we studied about possessive pronoun and possessive adjectives. Ambos son para hablar sobre pertenencia, ¿verdad? Okay. Some possessive pronouns, mine, his, theirs. Okay. Los possessive pronouns, si se fijan, normalmente van al final de la oración. No van seguidos por nada. Yeah. Por ejemplo, that book belongs to him. It's his. Uh-huh. This umbrella belongs to me. It's mine. This spooky house belongs to the Smiths. It's theirs. Okay. Es como decir este. Voy a silenciar porque hay un. Ahí como que ya están preparando la cena, están las cacerolas ahí. Ok. That book belongs, aquí en esta oración estoy diciendo, este libro le pertenece a él. Es suyo, that is like su de él, right? En esta dice, esta sombrilla me pertenece, es mía, it's mine. Right? This spooky house belongs to the Smith. Esta casa horrorosa le pertenece a los Smith, a la familia Smith. Es suya, suya de ellos, ¿verdad? Repitiendo, los possessive pronouns. So, pronouns, estos van al final de la, no van seguidos de nada. Usualmente la mayoría de casos va al final. Ok. A diferencia, los possessive adjectives. Acá tenemos los possessive adjectives. Es my, his, their. Ellos van seguidos de un nombre. This is my, my qué? Umbrella, mi sombrilla. That's his, su qué? Su libro, his book. The house at the corner is their, su qué? Su casa. Los possessive adjectives van seguidos de un nombre. ¿Ok? Recordemos. ¿Ok? Los possessive adjectives van seguidos de un nombre. Y los possessive pronouns son utilizados sin un nombre. Ellos se utilizan sin nombre casi siempre. No siempre van al final. Lo que sí es siempre seguro es que van sin nombre, ¿ok? No van seguidos de nombre, ¿ok? Y aquí esta explicación me gusta porque está mejor, está bien detallado. Para el pronombre personal, yo, la primera persona singular, el possessive adjective is my. Acuérdense que el possessive adjective es el que va seguido de un nombre. Por ejemplo, yo puedo decir, this is my pen, my pen. Ahora, si quiero decirlo con un possessive pronoun, this pen is mine, yeah? Mine, okay? For the pronoun I, adjective my, pronoun mine. Si es you, si nos referimos a él, a you, tú o ustedes, es your, y el possessive pronoun, yours. Para el pronoun he, el su de él, cuando hablamos de una pertenencia de la tercera persona singular, él, el possessive adjective será his, igual que el possessive pronoun. Aquí no cambia, lo único que va a cambiar es el orden como lo usemos, ¿verdad? Ahora, she, para ella, el possessive adjective is her. Y possessive pronoun, el que va al final o no seguido de nombre, es hers.
hair hurts. It, aquí es it's, le faltó la S, se la podemos poner. It's, ahí se la pone. And it's, that's, casi no se usa. Para, si nos referimos a algo nuestro, de nosotros, es possessive adjective our y possessive pronoun ours. Okay. Personal pronoun they, el possessive adjective será their y possessive pronoun theirs. Okay. Y aquí tenemos unos cuantos ejemplos. I have got a cat. It's my cat. It's mine. We have got nice house. It's our house. It's ours. She has got a new watch. It's her watch. It's hers. You have got a phone. It's your phone. It's yours. Mm-hmm. Veamos en la siguiente página es a donde vamos a practicar. Quiero ver si. Well, use possessive adjective or possessive pronoun in these sentences. Example, the red coat belongs to me. Para decir que el abrigo rojo me pertenece a mí, puedo decir es mi abrigo o es mío. It's my coat. It's mine. Okay. And number one, that big modern camera belongs to Jim. Está diciendo que esta cámara grande y moderna le pertenece a Jim. Ahora aquí, it's. Esta no hay problema porque es igual en ambos casos. Entonces, it's his camera. Es su cámara de él, ¿verdad? It's. Again. Okay. Now, I'll give you time to complete the next exercise. Ahora les voy a dar un tiempo para que completen la 2, la 3, la 4 y la 5. Solo escriban las respuestas en el cuaderno. Y ya luego vamos a revisar. Solo las respuestas. Listo. Okay, very good. So, you ready for number two? Can you read number two, Rafael? The car in front of the house belongs to the Browns.
It's theirs. It's their car. Okay, aquí iría their car. It's their car. It's theirs. Excellent. It's theirs. Very good. Very good, Rafael. Ayer dijo, esto está difícil, dijo. Sí, está difícil. Es que realmente lo que le falta a uno es práctica, ¿verdad? Es práctica, pero es, sí. Con esta si ahorita, le... solo es de que se aprendan bien esta parte de acá. Uh-huh. Esto. Y ya. Es de practicarlo mucho. Thank you so much. Number three, a volunteer. Number three. Lo voy a intentar. That's okay, si de eso se trata. Bueno. The wax on the chair belongs to the baby. Six the hairs and wax exists the hairs. No sé. Okay, la primera sería hair. Right? It's uh-huh. hair watch. Uh-huh. Aquí uh-huh. tendría que ser is hair watch. Es ese. Ajá, aquí tenía algo. Ajá, uh-huh. Y esta sí es it's hairs. Hairs, ajá, con la S. Uh-huh. El que va al final es el que no lleva S, ajá. Y el que va seguido de un nombre va sin S. Hair watch. El nombre es watch. Hair watch. Uh-huh. Ya el que va sin nada es it's hers. Ya ese uh-huh. sí va con S. Sin noun. Okay, very good. Good try. Number four. Lo hago yo, si quiere. Okay, that's fine. This record belong to us. It's our record. It's ours. Excellent, Rafael. Very good. Excellent. It's ours. Okay, very good. Number five, volunteer. Okay. Lily, thank you, Lily. That bike belongs to you, Mark. It's your bike. It's your. ¿Con S o sin S? Con S. Excellent. That's the answer. Excellent. That bike belongs to you, Mark. It's your bike. It's yours. Excellent. Okay, ahí van, ya le van agarrando. Despacito. Okay. Choose the right word. Aquí es de escoger el correcto. De las dos opciones que tienen, van a poner el correcto. Ajá. Les voy a dar otro par de minutos para que vayan, la lean, la analicen y escriban la respuesta correcta en la parte 2.
Ready? Yes. Yes. Okay, yes. I volunteer for the number one. Mm, yo, si quiere, Rocío. Okay, Rocío, number one. Is this your book? Yes. Excellent. It's yours. Excellent. Number two. Yo. Okay, Rafael. It's their problem, not ours. Okay. Can you repeat? It's their problem, not ours. Okay, esta está bien. Ajá. It's not ours. Ajá. Y el primero. Lo que va con, aquí sería their problem. No. Ajá, it's their problem. Ah, con ese. No, no, sin ese. No, así lo dije. Ah, sin ese lo dijo. Ajá, ah, sí. Yo se lo escuché con ese. It's theirs. No. Ajá, ok, no. Si lo dijo sin there. Ese. Excelente, ajá. One point. Ajá. One point, ajá, sería it's their, it's their problem. Not ours. Ours. Excellent, mm-hmm. There you go. Number three, volunteer. 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 Rocío, Alejandro. Sí. Si quiere, se lo digo yo. Okay. La number two. Are these your shoes? Excellent. Are these your shoes? Yes. Number four, volunteer. Volunteer for number four. Yo, Carla. Okay, Carla. Is this camera your? ¿Con ese o sin ese? Sin ese. No, con ese. Yo creo que ahí es con ese, ¿verdad? Porque va después del va después del nombre, ajá. Del nombre. Va al final. Yours. Ajá, yours. Con ese. Yours. Is this camera yours? Ajá. Is this camera yours? Ajá. Porque si fuera este, tendría que ir antes aquí. Your camera. Your camera. El que va con ese es el que no va seguido de nada. Básicamente, si va con ese, yours, ours, theirs, hers, esos son los que van al final, que no van seguidos de un nombre. Uh-huh. Mm. Casi que es como una clave. Uh-huh. Okay. Yes, thank you for your participation. Number five. Lily. Lily Martinez, five. That's not my umbrella. My umbrella. Mine is yellow. Mine is yellow. Excellent. Excellent job. Number six. Number six. Yo. They know. Yes. Our dress, but we don't know theirs. Uh-huh. They don't know our address, okay? Mm-hmm. But we don't know theirs. Theirs. Uh-huh. Good, good, good job. Okay, you're doing great. Now. Aquí ustedes van a poner qué es lo que falta. Si falta el possessive adjective en esta parte, put the missing possessive pronoun or adjective. Aquí ustedes van a completar. Pero ya, ya agarraron bastante, bastante. Uh-huh. Hay que completar. Por ejemplo, aquí vamos a hacer el primero. Is that Taylor's house? Yes, it's yours. La casa de Taylor. Taylor yes, normalmente no, no, no. Es nombre de mujer.
Bueno, es nombre de ambos. Taylor es masculino y femenino en inglés. Pero digamos que es mujer. Esta es la casa de la Taylor. Entonces, yes. Alguien dice, Taylor, sí, es de ella. Ah, yes. Yes, yes. It's hers. It's hers. Ajá. Sí, es suya. Yes, it's hers. Ajá. Ajá. Ok, sí, hagamos sí, las demás. Sí. Les voy a dar tiempito para que hagan en su cuaderno ahí, leer. Más bien, denos la orientación para las dos. Ok, con gusto. Hay que como yes, leerla. Vaya, aquí dice este balón y luego dice me pertenece. Y aquí tengo balloon, ball. Yes. This is mine. This is mine. My, sí, porque luego va un nombre de una cosa. Mi pelota, my ball. So it's my, yeah. Ok, vamos con la 3 hasta la 8. On the chair is new. Thank you.
Have you finished? Mm. No? Yes. Okay, Rafael finished. Do you have the answer for number three? Number three. Mm-hmm. Vamos a ver si no estoy equivocado. Betty has bought that cassette. It's hers. Excellent. That's the answer. A volunteer for number four? Yo. Sí. Hola. Yes. Number four. The bag on the chair is... On the chair, uh-huh. The bag on the chair. Uh-huh. Is yours. Excellent, uh-huh. And belong to you. Excellent, excellent. That's the answer. And number five. It's but Freddy's watch. It's excellent, it's his. That's the answer. Excellent. Number six. Lynn. Glenn, hombre, ¿verdad? Glenn. It's his camera. Excellent. It's his camera. Pero Glenda sería her. Pero yo creo que es de hombre. We live here and we like... Number seven. Yes, excellent. We live here and we like our new home very much. Hey, give the bird your food. No, no le daría al pájaro mi comida. It's. It is. Ah, por ahí lo oí. It is. It's. Uh-huh. It's uh-huh. Food. Su de para cosas es it's. Uh-huh. Ajá. Dale al pájaro su comida. Este es el su para cosas. It's, mm-hmm. It's food. Give the bird its food. Okay, good. Well done. Great. Okay, ahora están listos para un quiz. More practice. This is practice, practice, practice. Es solo práctica. Ahí tienen la guía, porque ya después de esta práctica... Vamos a dejar el tema por el momento. Puede que lo vamos a ver más adelante otra vez, pero para entonces usted ya practicó mucho. Eso es solo práctica, no es que de verdad es evaluado, ¿verdad? Solo para ver quiénes pasan al otro curso. No, no, esto solo los pongo para que practiquen un poco más. En la plataforma han de haber unos cuatro ejercicios de esto, algunas cuatro oraciones. So, por ejemplo... Solo para ver a quiénes quiere tener, vean, el otro curso. No, 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 eso no. Ok, por ejemplo, en la número uno, yo voy a anotar en mi cuaderno uno. ¿Cuál es la respuesta? Uno, my sister bought that new car last week. That car is... Is hers. B, ajá. Entonces yo escribo 1-B. 1-B. La respuesta yo creo que es la B. 1- la respuesta es B. 1-answer B. Uh-huh. Ahí lo voy a estar bajando y subiendo porque no se ve todo. O si lo minimizo lo van a ver muy pequeño. Sí, sí. Yo apenas lo veo. Ajá, porque para que vean toda la hoja la tengo que dejar así. No sé si está bien, miran así. Ah, bien, pero... Sí, ¿verdad? Ok, sí, ahí solo, está completo. ¿Cuántos son? 16. Ah, qué poquitos. Nah, tenemos chance. Vamos a ver.
Si tienen alguna palabra ahí que sientan que no saben qué significa, pregunten. Porque aquí estoy viendo, ¿en cuál estaba viendo? Neighbor, por ahí vi neighbor. ¿Qué es? Aquí está en la 4, neighbor. ¿Qué es neighbor? Vecino. 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 Ajá, vecino. La 9 no la alcanzo a ver. La 9. Es que está esta línea acá. ¿Ahora sí? Ahí. Sí, ahora sí. Gracias. Thank you.
Finish. Finish. Okay. Vamos a ver cuántos se sacaron. Vamos a ver si pasamos o nos quedamos. Nah. Okay, aquí están las respuestas. Las vamos a acercar. 1B. Okay. Uh-huh. 2A, 3A, 4C, 5C, 6B, 7C, 8A, 9A, 10C, 11C, 12B, 13B, 14A, 15B, and 16B. No lo pasé. No. Me quedé. ¿En cuál se quedó? Me quedé. En las 6, 9, 10 y 13. 6, 9, 10 y 13. O sea que le atinó a 12. Sí, sí le atinó a 12. 6, 9, 10. No, no, mires. 7.5 si son 12. Si contestó bien 13 es 8.1. ¿Y a los demás cómo les fue? 14. Bueno, pues nos echa la manita. 14, 8.8, qué bueno, ajá. ¿Y los demás? Ay, lo dejo 8. 8, bueno. Ah, pero ya la mitad y estuvo en la clase de ayer, usted no, ¿verdad? El lunes. El lunes sí estuvo en clase. Sí, o se conectan, yeah. O se conectan todos los días. Sí, o sea que no estuvo en la de ayer, ¿verdad? Menos mal no se ha conectado toda la semana, no porque le hubiera sacado 100. Sí, hubiera sacado un su 10 porque solo se ha conectado ahora y le atinó a la mitad. Eso es bastante bueno. Ajá, ¿y los demás? Y los demás no, ¿verdad? No quieren decir. Solo 10. Sin comentarios. Solo 10. Y me salieron mal. ¿Cuántas? 6. Sí, 6 salieron mal. Pero le pegó a 10. Y ajá, está bien. Este tema se repite. Uh-huh. That's okay. Lo vamos a seguir viendo más adelante. Esto se lo voy a mandar más tarde o mañana. Este, para que lo tengan por ahí, si lo quieren imprimir, pues también se imprime. Yeah, so more practice. Acuérdense de hacer los ejercicios de la plataforma, practicarlo también. Y ahí vi que han estado poniendo en los discussion forums. He visto que han participado algunos, es muy bueno también. Y vi que están muy bien las oraciones que han puesto en los discussion forums. Ok, el next topic, el próximo tema que vamos a ver es el present continuous. ¿Qué recuerdan o qué saben del present continuous? Present continuous. Que se le agrega ING a las palabras, a los verbos.
verbos. Yes, so el ing es el Y es el presente que está en ese momento, lo que está pasando. Es, exacto, es para acciones en progreso, para lo que está pasando. Entonces, cuando entren a ese tema ya, ya lo vamos a ver, hay algo bien importante que son las reglas de spelling, de escritura, de cómo se deletrea la palabra, cómo se escribe. Porque a la mayoría de verbos sí se les agrega ing para hacer el progressive. Caminando es lo que le decimos gerundio, ¿verdad? Caminando, corriendo, comiendo, cantando, estudiando. Es lo que está sucediendo en el momento, la acción que está en progreso. Esto se llama present continuous. Y están estas reglas que son las de spelling. Esto nos indica que... a los verbos con una sílaba, en esta regla vamos a decir que los verbos que terminan en E, se le elimina la E. La E se bota y se agrega ING. Por ejemplo, el verbo make, hacer, make termina en E. Para hacerlo, yearn, se le elimina la E y se agrega ING. Lo mismo con write. Write termina en E. Se elimina la E y se agrega ING, right? Right, writing, okay. Algunas veces el verbo termina en este patrón, vocal y luego una consonante. Y hay estrés, hay fuerza de voz. Por ejemplo, ¿cómo pronunciamos este verbo? Get. Get. Ajá. Lleva una fuerza, ¿verdad? Get. No decimos get. Get. Y termina en consonante, vocal, consonante. Cuando hay ese patrón, se dobla o se duplica la última consonante. En este caso, la última consonante es T. Y se agrega ING. El caso de run. Run. It's... termina igual, consonante, vocal, consonante, es W de las consonantes, running, swim, swimming. No se duplica, no se duplica si el verbo termina en dos consonantes. Por ejemplo, help termina en dos consonantes. No voy a duplicar la P, solo voy a agregarle el ING. Talk, talking, work, working. Tampoco se duplica si termina en dos vocales más consonante. Aquí hay dos vocales y luego una consonante. Tampoco lo voy a duplicar nada en ese caso. Solo voy a agregar la ing. Look, looking. Read, reading. Sin duplicar nada. Tampoco se duplica si esta palabra termina en W, X o Z. Si el verbo termina en W, X o Z, no se va a duplicar. Snow, no duplico la W. Aunque dice snow, consonante, vocal, consonante. Pero termina en W, entonces no lo duplico. También termina en X, no lo duplico. Termina en Y, no duplico. Solo ING. Estas son reglas. Y la pueden practicar acá. Se lo voy a mandar al WhatsApp para que lo hagan cuando tengan su tiempito libre. Esto es, si les queda tiempito para practicarlo, es bueno porque están practicando esas reglas que ya les expliqué. No hagan trampa. Vean solo la primera hoja y vean la explicación ahí. Eso lo va a mandar por WhatsApp. Sí, se lo voy a mandar por WhatsApp. Aquí tienen el verbo en paréntesis. ¿Okay? ¿Y eso lo hacemos ahorita? No, 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 se lo voy a mandar porque ahorita ya están más para allá que para acá. Sí, más cansados. Que... sí, más que casi que el último día de la semana, ya el cuerpo ya no quiere. Sí, y usted no recibe con un examen. No, es práctica, son más prácticas. Ok, el verbo que está en paréntesis es el que van a conjugar con ING. ¿Sí? Traten de hacerlo. Y luego ustedes revisan ahí están las respuestas.
ahí. Traten de hacerlo. Sin... ahí, por. Se lo voy a mandar, solo traten de hacerlo sin ver las respuestas. Las respuestas las ven ya cuando terminen. Y aquí tienen la explicación y lo que les acabo de comentar. Ok. Aquí está. Y luego lo van a aplicar esto, lo van a aplicar acá. Ok. Se lo voy a mandar quizás ahorita que termine la clase, para que no se me olvide, y también les tengo que mandar esto. Ok, son dos archivos. Y mañana no hay clases. La clase es hasta el lunes. La semana que viene terminamos el curso. Me gustaría que vieran en la plataforma, revisen si hay algún tema que usted diga, híjole, necesito un refuerzo aquí, un repaso, me dicen, para yo hacer una clase de repaso de ese tema. Por ejemplo, usted dice, ay, yo no lo entiendo al eso del to be, ¿verdad? Entonces, me lo hacen saber, me dicen, revisé el fin de semana la plataforma, los temas que hemos visto, y no me quedó claro lo del to be, ¿verdad? O las preguntas, o lo que es, ajá, para hacerles un repaso. Ay, me dicen el lunes. Y también ya les están pidiendo la documentación, ¿verdad? Sí, para ya mandaron el correo. Sí. Ah, ok. Ajá, entonces es importante que ayuden a conseguir los documentos con cada quien, con su empresa, para que tengan eso completo. Y también llenar una encuesta que está por ahí. Mi nombre, creo que necesitan ponerlo ahí, es Floridalia Guerrero. Para que llenen la encuesta, también es importante estar al día con los documentos y al día con la plataforma también, los ejercicios, porque si usted manda los documentos, pero ven que no ha completado la plataforma, no le van a hacer el trámite, entonces hay que completar los ejercicios, por lo menos hasta la unidad 4, que es donde vamos. Y es necesario completarlos todos, todos, todos. Sí, todos los ejercicios. Por lo menos tiene que tener completo el 80% para pasar el nivel. ¿Y la participación en los foros también es obligatorio? No, no, no. En los foros no es obligatorio. Eso sí puede. Si está atrasado y de plano dice, no, no tengo chance de hacer esto extra, no lo haga. Eso no. No es calificable. Eso solo nosotros vemos lo que usted está haciendo y si lo está haciendo bien, pero no es necesario u obligatorio. Otra consulta, entonces siempre hay clase virtual el lunes, el martes y el jueves. Son los 4 días, son 4 horas a la semana, lunes, martes, miércoles y jueves. Solo viernes es descanso. Yo había entendido que solamente era lunes virtual y jueves virtual, por eso que solamente 2 días tomaba. Ah, no, no, son los 4 días. Igual los videos de las clases siempre se suben. Ahí están todas las clases. A esta altura ya dejé el curso porque me falta mucho. Pero ¿cómo vaya? ¿Completó los ejercicios? Sí, voy a iniciar la cuarta sesión. Eso es importante. Y pues hacer el refuerzo y si puede de pronto ver los videos de las clases, igual, para que se ponga al día. Porque lo de las clases estas es como es adicional, es como un plus. Digamos que es lo que viene gratis. No, es algo adicional. La clase esta es como un apoyo. Que viene en el paquete. Ajá, es un apoyo a la plataforma. Si usted está bien con la plataforma, pues la clase esta sirve de pronto para practicar los contenidos que están ahí y si hay dudas, si no le quedó claro, entonces en la clase igual me dice, mire, yo no le entiendo a ese ejercicio, es más inmediato que estar reportando, ¿verdad? O mire, no me sale bien, o yo no le entendí bien a ese tema, entonces la clase esta es como un refuerzo a la plataforma, así que no es... Mientras tenga los ejercicios completos de la plataforma y la documentación en orden. Más sí es importante porque también practicamos
cuando los pongo en grupo, cuando escucho su pronunciación, les puedo ayudar y corregir. Es importante también que las tome. Da tiempo. Ok, es que básico uno, right? It's just basic one. Todavía está a tiempo, no tire la toalla. Se le gana entonces. Okay. Sí, claro. So, tomorrow no classes. Have a nice weekend. And if you don't have any questions, no more questions? No. Okay. Thank you very much. Okay, thank you for joining the section. See you on Monday. Have a nice weekend. Thanks. Bye. Thank you. Bye. Bye.